¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este su programa Nada del Humano Mes Ajeno. Y en esta ocasión, con un tema importante, el uso de productos preventivos para cuidar nuestros pies, sobre todo en esta época de calor, que bueno, yo creo que a todos nos cae bien refrescarnos en todos los sentidos. Y para eso, doy la bienvenida a nuestra queridísima quiropodóloga, Estela Hernández, especialista también en quiropodología geriátrica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación. Espero que hayan pasado unos días de descanso tranquilos, un descansito que, aparte de la pandemia, ¿verdad?, que ya nos traía un poco azorados, pero gracias a Dios, pues ya creo que ya va acabando, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya la mayoría estamos vacunados y pues a darle, que ya empieza ahora sí las actividades, más he visto más movimiento en la ciudad, y sobre todo, como dices, como hay más movimiento, pues ya también empiezan este calorcito rico, las agüitas que ya se vienen. Y pues qué mejor tener la atención, el cuidado, un producto que no nos salga tan caro, pero sí que tenga los elementos necesarios para el cuidado de nuestros pies. Como bien lo dices, ¿no? Ahorita sobre todo que empieza el calor y hay que tener precisamente esa atención y ese cuidado para estar hidratando nuestra piel. Para mantenerlos frescos también, porque luego de repente ahorita en estas épocas normalmente tienden los pies a inflamarse. Entonces, pues hoy vamos a hablar precisamente, no de muchos, pero de algunos productos que serían básicos, que podríamos tenerlos a la mano, al alcance, y estar tratando nuestros piecitos, sobre todo si no tienen alguna afección, ¿verdad? Pero normalmente en estos tiempos de calor donde hay más sudoración, aunque no queramos, ¿verdad? Hay personas que no sudan, no transpiran, entonces de repente ahorita sí se ha sentido el calor muy, muy fuerte. Entonces, de repente lo primero que se siente son los pies. Se resecan, ¿no? O sea, así parece mentira que también en época de calor, por el polvo. Por el polvo, porque normalmente queremos nosotros tener nuestros pies descubiertos, que se oreen, que se ventilen un poco, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito precisamente de sus tratamientos. Y en primer lugar, pues, yo recomiendo mucho a mis pacientes que lo primero que tengan a la mano sea un bloqueador de calzado. ¿Qué es un bloqueador de calzado? Aquí tengo de los que nosotros manejamos. Los manejo normalmente en 2 gramajes. El que es, pues, casi prácticamente para toda la familia. Y uno de bolsillo, sobre todo cuando vamos a salir. Normalmente esta es la presentación grande, esta es la presentación pequeña, ya estamos manejando la marca Mistelli. El laboratorio de la línea de AG Cosmética es la que me empieza ya a maquilar lo que es el gramaje pequeño. Y esta línea es una línea con la que, yo he trabajado ya muchos años con ella, porque es una línea exclusivamente para la atención de las personas que padecen diabetes. Entonces, a un diabético siempre hay que tenerle mayor cuidado, mayor atención. Entonces, si a una piel con estas alteraciones les ayuda mucho el producto, pues mucho más a las personas que no padecemos de diabetes. Entonces, una primera situación que yo les recomiendo es que su calzado siempre tenga que estar bloqueado, limpio y bloqueado. Sobre todo ahorita, digo, este es un producto que ya tiene muchos años en el mercado. Ahorita con lo de la pandemia, pues nos cae perfectamente bien, porque normalmente nuestra calceta, nuestra media, siempre está bloqueada. Es un tratamiento que es a base de agua, es un producto a base de agua, y esa hay que lavar, después de haber limpiado bien nuestro zapato, yo recomiendo que lo utilicen por lo menos 2 veces a la semana en el calzado que frecuentemente utiliza. Entonces nos va a tener un zapato limpio, bloqueado de bacterias sobre todo, porque luego, pues, sobre todo cuando nos vamos a comprar zapatos,
¿no? Que de repente ya los queremos traer puestos, ¿no? O cuando Este, vas a jugar algún deporte que necesitas calzado especial y te los prestan, así es. ¿verdad? Así como que dices, ay, no, mejor no. Así es, bloqueamos el calzado, incluso cuando ya hay un problema de micosis severo, cuando ya hay tiñas pédicas, esas papulitas de agüita que se hacen y dan mucha comezón, este, yo incluso recomiendo que a la sandalia para bañarse la bloqueen también. Ajá, ese es lo primero que yo recomiendo es este. Lo tengo en dos presentaciones, una pequeña que es el mismo producto, nada más que ya es bien ¿Cuánto te de. dura si lo ocupas con forma regular, en forma regular? Este, por ejemplo, es prácticamente para 2 meses, este, el pequeño. Este, pues sí, ya te alcanza un poquito más. Este es de 180 mililitros, este es de 90 mililitros. Es más o menos Y unos. también lo puedes usar en calzado abierto. En calzado abierto, en tus medias, tus tines, calcetines. Normalmente yo, después de que se lava el calcetín, una vez que ya estén secos, ya para guardar en el cajón, se atomizan todos. Y se guarda perfectamente, ya los tienes bloqueados para cuando tú los quieres utilizar, sobre todo cuando hay micosis, porque luego ya hay espora, ese honguito que de repente está la uña muy porosa, que de repente sí te llega a quedar esas este, moronitas de la uña en el calcetín, entonces ya lo bloqueamos, tiendas perfectamente. Este, sobre todo cuando ya empezamos a utilizar un tratamiento que nos ayude con el hongo. Este es el tratamiento que estoy recomendando. Es Desinfecu Calzado. Este es el que nosotros estamos aquí usando en la clínica. Oye, ¿y sirve también, digamos, aparte de para bloquear las bacterias, no te sirve para sudor de pie? Ese es otro. Ese es otro, ¿no? Ahorita es calzado. Para que mantengamos bien nuestros pies, lo que yo les recomiendo también, ¿no? Una vez que lo has bloqueado, hay que lavarse el piecito. Este también lo tengo en gramaje más grande. Este es un shampoo higienizante. Este shampoo elimina hongos, bacterias y virus. Entonces, este, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho. Este, ahorita, este es de bolsillo. Yo ahorita lo más me estoy manejando, estoy tratando que la línea salga en gramajes pequeños, precisamente porque luego muchas, he tenido esa ventaja aquí en el consultorio, que la mayoría de las mamás cuando nos visitan y nos traen a sus hijos, nos dicen, bueno, es que yo quiero específicamente que cada uno de mis niños tenga su tratamiento. Entonces, por eso nos vimos en la necesidad de hacer gramajes más pequeños, más personalizados. Este es mi producto, este es mi shampoo. Es un shampoo higienizante. Este shampoo con muy poquitito, yo aquí lo que yo les recomiendo es como si se fueran a lavar los dientes, es esos cepillitos de bambú que ya están saliendo. En ese cepillito colocamos un poquito de shampoo y tallamos nuestras uñitas y lavamos el resto de nuestro pie en medio de los dedos, la planta de los pies. Este es un champú germicida, elimina hongos, bacterias y virus. Normalmente cuando hay cualquier afección, cuando me vienen con uña enterrada, cuando ya vienen con infección, sobre todo en las uñitas que vienen enterradas, yo les lavo, les hago una primera limpieza con este jabón y después empiezo ya el tratamiento para extraer la uñita y ver qué es lo que se está provocando esa infección. Entonces, esto yo normalmente yo lo recomiendo muchísimo para cualquier herida. Este cierra, cauteriza muy rápido una herida, este shampoo, y te elimina la bacteria, te elimina el hongo y te elimina eso. Entonces, este nos va a ayudar para que igualmente la bacteria o la levadura que nos está provocando la bromosis, el mal olor en el pie, porque es una bacteria la que nos provoca el mal aroma, este nos lo va a eliminar. Y son cantidades mínimas. Este normalmente para una persona está durándote de 3 a 4 meses. Y como bien tú dices, es en forma preventiva también, porque Sí. tal vez, ni siquiera, digamos, no es necesario que ya tengas No. algún problema, ¿no? Sino que finalmente es así también, de manera preventiva, yo creo que hasta te puede durar un poco más, ¿no? Porque no Sí. lo. De hecho, yo les recomiendo, hay, por ejemplo, en el adulto mayor, normalmente, cuando sus pielecitas ya están muy delgaditas, normalmente a ellos les da mucha comezón en la cabeza
y les da mucha comezón en la espalda. La piel se adelgaza tanto que ellos sienten mucha comezón, se les escama mucho. Entonces yo recomiendo que a las personas adultas se les bañe por lo menos una vez a la semana o cada 15 días con este shampoo. Y son cantidades mínimas, mínimas las que se utilizan. Yo aquí en el consultorio utilizo suficiente para que en el momento que yo estoy trabajando pueda yo eliminar la mayor parte de bacteria que viene y ya el tratamiento en casa actúe un poquito más rápido. Yo trato de que aquí en el consultorio hacer las desbridaciones y las limpiezas a profundidad para que ellos se vean en el primer servicio el cambio en la piel. Entonces, eso sería para empezar, ¿no? Para lavarse, para mantener el zapato limpio. Y a la hora que lo Mal estamos. olor, ¿no? Porque muchas Sí. veces, porque suda y todo eso, pues como que, y cambiarlos, ¿no? Porque también mencionábamos de las ocasiones que has estado aquí en este programa, nos comentabas también que muchas veces por comodidad dices, ay, es que estos zapatos son los que me siento cómodo y por lo regular no cambiamos, ¿no? Y eso también afecta. Sí, así es. Hay que descansar del zapato. Por ejemplo, hay zapatos que nos gustan mucho y que de repente muchas personas me dicen, es que yo le cambio la plantilla. Si es que es un zapato que se puede estar cambiando en la plantilla original del zapato, pues hay veces que ellas nada más lavan su plantillita y la cambian, ¿no? Entonces, que eso es importante, que tengan bloqueado, que tengan el zapato limpio, donde va a entrar, digo, después de que te bañaste, te limpiaste bien tus piecitos, volver a meter el pie en un zapato que está con bacteria, que está con tierra, pues por eso luego de repente empieza el mal olor, en el zapato, sobre todo los jóvenes, que ellos normalmente se acostumbran a un tenis que son sus favoritos, van, juegan, están y se bañan y se vuelven a poner. Entonces, el aroma sigue, la bacteria sigue. Entonces, para eso les recomiendo yo. De hecho, hasta para lavar sus calcetines una vez, dos veces a la semana pueden utilizar el shampoo. Son cantidades muy pequeñas, realmente. Y luego yo tengo este que es el exfoliante. Este es un exfoliante con cristales de alcanfor y roca volcánica. Entonces, el alcanfor te deja una hidratación muy rica en la piel desde que te estás exfoliando, y son igual cantidades mínimas las que yo utilizo para exfoliar, porque yo no recomiendo, sobre todo cuando hablábamos anteriormente de la hiperqueratosis, ¿no? Que es ese exceso de piel que se te hace en la planta de los pies o que ya te hicieron callitos en la parte de arriba, en los deditos. Yo recomiendo que no se limen, que no se pasen el credo o alguna navaja, excepto que ese callito ya esté demasiado abultado y haya problemas, pero yo recomiendo que mejor acudan al especialista, al podólogo, porque ya nosotros veremos qué tipo de callosidad, de qué callo se está tratando. Si nada más es por roce de zapato, yo ya les había comentado que con un vendaje funcional y viendo dónde están esas presiones, podemos eliminarlos. Pero para esas hiperqueratosis, esas pieles que normalmente se descama mucho el pie, sobre todo ahorita lo que decíamos, no se reseca con el uso constante de la sandalia y luego el polvo, pues sí te reseca mucho. Y luego si no tomamos agua, pues más, ¿no? Ya tenemos unas grietas luego de repente en el talón. Entonces yo les recomiendo mezclamos, yo normalmente mezclo un poquito del Germán Shampoo con una cantidad de mi exfoliante, lo emulsiono un poquito en la mano y luego empiezo a darle una talladita a mis pies, a todos los pies, arriba de los callitos, y eso hace que se desbride, que se lime, que se pula. Es como para pulir la piel y eliminar la bacteria, eliminar la célula muerta. Y quedan unos pies frescos, quedan una piel muy suave y el alcanfor te desinflama, te descansa el pie. Oye, Estelita, y muchas veces ponemos de pretexto que no tenemos tiempo o priorizamos otras cosas, ¿no? Pero con una vez a la semana,
se podrían ver los cambios, digamos, o te sí. Tiene que ser más días. No, para el exfoliante con una vez a la semana. Hay personas que lo usan un poco, dos o tres veces a la semana. Como son cristales de alcanfor y roca volcánica, realmente el producto no es tan agresivo. Es muy natural. Son productos naturales. La roca volcánica viene muy finita y el cristal de alcanfor viene mínimo, o sea, viene tan pequeñito, se ven las esferas muy pequeñitas, y de hecho cuando hay personas que me piden un manicure, cuando vienen con mucha hiperkeratosis en las manos, yo exfolio con este y quedan muy bonitas las manos, muy bonitas. Entonces, sí, con una o dos veces a la semana que lo hagan, digo, te quedan los pies muy frescos, muy descansados, se desinflaman, te hidrata, tiene muchas propiedades. O sea, todo el producto, aparte de que hace su labor para lo que está diseñado, te desinflaman y te hidratan la piel, que es lo que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Una hidratación en nuestra piel. Para que efectivamente no descansemos más bien, descansemos, porque ya vienes tan cansada, sí se inflaman los pies, hay personas que dicen, es que a mí no se me inflaman tanto, es que no te das cuenta, estás tan acostumbrada ya que a correr del día y ya no te da tiempo de nada. Entonces yo recomiendo que sí, por lo menos en el fin de semana, un domingo, que es cuando un poquito tenemos tiempo, exfoliarnos nuestros pies. Y bueno, ya para eso es como para lavarse el pie, ¿no? Como para tener apapachados nuestros pies un ratito. Con eso lavamos. De hecho, cuando te bañes, de repente que tenemos un poquito más de tiempo para tardarte en la regadera, es métete tu cepillito, métete tu exfoliante y rapidito y terminamos y se nota. No necesitas tener remojados los pies, no hacer lo de la tinita del baño, no es tan necesario. Porque las propiedades inmediatamente las absorbe la piel, porque son productos 100% naturales. Las bases son 100% naturales. Sí, entonces, de hecho podríamos decir como que es el kit básico, ¿no? Ajá, es como es. Que el inicio para que pues puedas darle prácticamente mantenimiento a tus piecitos, ¿no? A lo que nos soporta día a día. Así es. Y luego, por ejemplo, tenemos lo que me decías para cómo eliminar la bromosis, el mal olor del pie. Yo utilizo, recomiendo un producto que se llama Quitafungi Pie de Atleta. Lo manejamos en crema, lo manejamos en spray y lo manejo en gotas, que es ahorita la presentación que a mí me está haciendo el laboratorio también. Estas gotitas. Las gotas son para el pie, ¿verdad? Las gotas, normalmente yo la gotita la recomiendo mucho para los caballeros, porque luego de repente, este también lo manejamos como en tipo esmalte, es un aceite higienizante. Entonces, de repente yo les decía, pues les recomendaba yo mucho el aceitito, y me decían, no, es que cómo me voy a estar, como viene en brocha, viene como si fuera un esmalte para uñas, y viene de cristal, es un poco sensible la botella. Entonces me decían, no, es que yo prefiero algo más práctico. Entonces yo, bueno, me lleves en spray o lleves en gotas. Entonces normalmente los caballeros les gusta más llevarse la gotita, es más práctico para ellos, nada más dan una gotita en cada uñita, dan un masajito en la uñita y ya. Se pueden poner su calcetín. Normalmente esto yo lo recomiendo cuando hay micosis, cuando ya, para ser específico, que caiga en cada uñita que esté afectada. Cuando ya hay un pie de atleta severo, que hay mucha descamación, que por sudoración, porque de repente cuando nos lavamos, cuando nos bañamos, no secamos en medio de nuestros dedos. Entonces ahí es donde de repente se empieza a descamar la piel, se empiezan a hacer esas burbujitas de agüita y empieza la descamación, empieza una comezón, sobre todo ahorita en tiempo de calor es cuando se presenta esta descamación y esta comezón. Yo recomiendo entonces en spray para que a la hora que atomizan tanto en las uñas como en medio de los pies, de las uñitas y en la planta del pie. Abarca todo el pisito. Entonces, un masajito ligero, ¿y qué te va a ayudar? Este va a empezar a neutralizar el pH de la piel y va a empezar a eliminarte la bacteria.
De la bromosis. Ya anteriormente, si nos llevamos todo nuestro kit completo o hacemos todo el proceso completo, estoy hablando de que bloqueé mi calzado, lavé y exfolié mis pies. Sí. Y luego le pongo el spray, que es el que me va a ayudar a que ya no me dé tanta comezón. Y como viene en aceite, como viene, tiene la propiedad de este, es el neem. Las bases son el neem, que es lo que me va a ayudar para que yo pueda eliminar la bacteria, el hongo, todo tipo de micosis. Porque hay hongos que son muy severos, muy fuertes, que son, no salen a la primera, ¿no? Se aferran tanto. Ya son hongos de muchos años que están ahí en nuestra piel. Y a veces también tiene mucho que ver nuestro sistema inmune, porque de repente nuestras defensas llegan a bajar. Entonces, cuando estamos muy estresados, cuando estamos muy, pues sí, sobre todo más el estrés, es el que me va a provocar más una dermatitis, porque luego de repente, si mucho estrés, empieza una dermatitis. Que de repente dices, bueno, es que yo no tenía un hongo, pero ahorita ya está la escama muy dura o la piel se hace muy, muy dura, entonces ya no estoy hablando de una. De un simple hongo, a veces estoy hablando incluso hasta de una psoriasis, por el tanto estrés. Entonces, entre el estrés, la sudoración, el que no tengo limpio mi calzado, empiezan todas estas situaciones. Entonces, yo siempre recomiendo que se lleven todo el kit completo, porque de nada sirve que yo vaya a utilizar el spray, que va a eliminarme el problema que tengo, que es una bacteria, que es comezón, que es un pie de atleta muy severo, porque después del pie de atleta empieza la micosis. Ya empieza el hongo a aferrarse, ya se va a las uñas, y yo nada más estoy tratando un pie de atleta. Entonces yo por eso les recomiendo, llévense su spray, y para reafirmar, porque ya hay, por ejemplo, problemas en la piel, entonces yo les pido que utilicen la crema en las zonas en las que ya hay esa descamación, ese enrojecimiento. Hay personas incluso que hasta les llega a sangrar la piel. Entonces, en ese momento es cuando yo recomiendo que lo utilicen en crema. ¿Por qué? Porque la crema viene igual con el aceite de neem y se va a adherir un poquito más a la piel. Va a durarte más. Oye, Estevita, digamos, si alguien que tiene un problema y inicia el tratamiento y digamos que logra tener unos pies sanos, ¿puede dejar de usarlos un tiempo estos productos? Sí. Sí, los puede dejar de usar, pero tu piel se acostumbra tanto porque te hidratan. Todos al final, la finalidad de todo el producto es la hidratación de la piel. Entonces, tú lo dejas de usar un tiempo y de hecho, al siguiente día o 3 días que te lo dejes de aplicar, tu misma piel empieza a saber que empieza como a secarse un poco. Y entonces, no, ya tu piel se acostumbra. Tú misma ves que tu piel está más hidratada, que no hay aroma, que eso es lo más rico, ¿no? Porque dices, es que de repente siento que me huele el pie, ¿no? Y aunque uno no quiera, porque dices, es que sí me bañé o sí esto, pero siempre llega a haber bacteria, siempre llega a haber una bacteria. Oye, Estelita, y digamos, ¿qué tan accesible es el tratamiento? Pues mira, no, normalmente yo tengo costos económicos, no son muy caros. Por ejemplo, la gotita, esta es de 80 mililitros, 80, 90 mililitros es esta. Te dura aproximadamente como para mes y medio, esta. Y tiene un costo de 90 pesos. Esta. ¿El exfoliante? Y la exfoliante, esta igual es un, este son, es un gramaje de 150 gramos y esta la tengo en 224 pesos. Entonces, más o menos aproximadamente entre el bloqueador, entre el, este, el por ejemplo, el bloqueador de calzado, igual lo tengo en 90 pesos.
En 90 pesos, Pues sí, tú en te vas de... realidad son precios muy accesibles, ¿no? Si Sí. tomas en cuenta que te van a durar más de 2 meses, ¿no? Sí, el shampoo, por ejemplo, este lo tengo en 50 pesos. Yo normalmente, bueno, los que estoy haciendo en pequeño, en mi gramaje, en el kit, que es personal y que lo estamos diseñando en gramajes pequeños, normalmente los vamos a estar promocionando en bajo costo. Este, por ejemplo, el gramaje grande lo tenemos en 170. Digo, de todas maneras, no, pues no incrementa mucho, procuro que sean un tratamiento efectivo, efectivo, que no te va a provocar alergias, porque luego de repente hay muchas personas que son alérgicas a la, por ejemplo, los que utilizan los que venden en las farmacias, ¿no? Se me fue su nombre ahorita. Normalmente hay muchas personas que después se vuelven alérgicas, que tienen que estar descansando. Exactamente. Luego de repente hay que descansar unos 15, 20 días y otra vez volver a empezar. Y otra vez volver a empezar. Entonces es como darle tiempo al producto y al honguito, Sí, los como que. productos como milagro, ¿no? Que te anuncian que en 7 días te acaban con el problema y ni te lo acaban y solo te lo alborotan, digamos, ¿no? Así es. Muchas De hecho, veces. ahorita yo para lo que son las micosis, que ya son muy severas, anteriormente que hablábamos de micosis y de productos que nos pueden afectar en el estómago o al hígado, porque son muy fuertes. No, ahorita vamos a empezar a trabajar igual con el neem en cápsulas, que es la plantita del neem, que nos va a ayudar para acelerar que se puede eliminar más rápido la micosis. Entonces, son cápsulas de neem que vamos a empezar ya a implementar en los tratamientos de micosis severas, sobre todo en el diabético, porque las 100% personas. natural, como dices, ¿no? Sí, naturales totalmente, que de repente luego me preguntan mucho mis pacientes, es que no se contrapone con lo que me estoy tomando, con lo que me están dando, con mi insulina o con, por ejemplo, las personas que padecen de una presión arterial alta, ya que toman medicamento, luego me preguntan, es que yo quiero, a mí me recomiendan que tome ciertos medicamentos, pero no se contrapone, esto no se va a contraponer porque esto es tópico. Y la capsulita que vamos a implementar para acelerar la micosis es 100% natural, es una plantita. Es una plantita, entonces no se va a contraponer con nada de lo que estén tomando de medicación. Entonces, esto sería básicamente algo que no puede faltar en nuestro baño o en nuestra bolsa de mano. Porque ya también tenemos, por ejemplo, la crema. Es una crema que nos va a ayudar a tener hidratada la piel, igual nos va a mantener bloqueada. Hay un spray que también ya me lo van a maquilar a mí. Es loción pédica. La loción pédica, esa me la van a maquilar también. Este es el shampoo en un gramaje mayor. El German Shampoo. La loción pédica, que es una loción que me va a desinflamar. A mí me gustó mucho porque de repente en los años anteriores, cuando yo comenzaba, de repente se nos terminaban los guantes y tenía yo muchos pacientitos formados para revisiones. Ese spray hace las veces porque te bloquea, como si te pusieras un guante y puedes tocar Para la piel poder hacer los tratamientos. para poder hacer tratamiento. Entonces, aparte de que te desinflama, porque de repente, sobre todo para las personas que trabajan mucho tiempo de pie, las personas, por ejemplo, que están en las zapaterías, que yo veo que suben, bajan, van, y que están todo el tiempo de pie O en cajeras, una, ¿no? o cajeras, sí, las personas que trabajan en las tiendas, en los centros comerciales, que todo el tiempo su función es de andar con un taconcito y aparte de todo, tienes que caminar y tienes que estar de pie. Ese spray ya también me lo van a maquilar en un gramaje pequeño como este.
Y ese nos va a ayudar. En el momento que tú te sientas ya cansada, lo aplicas, haces una atomización en tus piernas, se desinflaman, te descansan, es muy fresco. Eso tiene un aroma muy rico porque es también con bases de alcanfor. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que digamos, existan personas como tú que acerquen productos de calidad y este a precios, bueno, accesibles para las personas, porque muchas de las veces, digamos, eso es lo que les frena o nos frena, digamos, siempre la economía, estamos pensando en la economía, pero qué mejor que el cuidado, ¿no? El cuidado y la prevención con productos 100% naturales. Lo más bonito de todo es que ¿Alguna otra recomendación en torno a esta temporada de calor para, digamos, hidratar, como tú dices, los pies, independientemente de tomar agua, de utilizar estos productos? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues la revisión ahorita es muy importante. Todo lo que vean en sus pies, no lo toquen. No lo toquen. Ahorita que empiezan las lluvias, empiezan desgraciadamente las alcantarillas a botarse, a taparse, y entonces es forzoso que tengamos que atravesarnos esas calles. Entonces, cuando esto ocurra, es inmediatamente revisar, acudir al especialista para que revisemos. Y ahorita llegar a lavarse también, ¿no? Con estos. Lavarse productos. Primero que nada, quitarse el calzado, quitarse esa calceta que ya se humedeció con esas aguas, lavarse perfectamente y venir a una revisión, porque ya nosotros aquí vemos qué tipo de irritaciones, de alergias son las que se están presentando, que no se toquen los pies, si ven un callito, lo que sea fuera de lo común, que no se toquen los pies. Ahorita están empezando a salir las verrugas plantales. Es la temporada de la verruga plantal, el papiloma de este plantal. Entonces, hay ocasiones en que se presentan con durezas, como un callito, pero hay ocasiones en que no. Y es una bolsita de sangre que se hace, que se ve por dentro de la piel. Entonces, a la hora que nosotros hacemos la deshidratación, esas verruguitas plantares salen. Entonces, sangran mucho. Cuando vienen muy líquidas, sangran mucho. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque salen en la planta del pie y a la hora que caminamos en la zona del talón, son muy dolorosas. Entonces, es necesario, sí, que tengan sus revisiones, que no se toquen los pies, que sí tengan a la mano algún producto que pueda ayudarles a eliminar sobre todo la primera bacteria. Hay que prevenir cualquier situación. Claro que sí. Pues regálanos tus datos, Estelita, para que las personas que nos estén escuchando, si quieren contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Claro que sí, estamos ubicados en la avenida 11 Sur, 12514, letra B, en la colonia Guadalupe Hidalgo. El número de teléfono es el 2223-1852-51. Los servicios preventivos quiropodológicos, Misteli, estamos para servirles. Estelita, pues el tiempo se nos ha agotado y como siempre es un placer compartir contigo estos conocimientos que sin duda nos sirven a todos para querernos, cuidarnos y prevenir cualquier situación en nuestros pies que como siempre lo hemos dicho, son los que nos llevan, los que nos traen y los que soportan esa actividad diaria. Así es, pues los invitamos a que nos hagan una llamadita 2223-1852-51 y pues para que les hagamos igual su descuento ahorita que viene el 10 de mayo para que empiecen a agendar para sus mamis y llevarse sus tratamientos. Claro que sí, pues gracias a todos en nada del humano mes ajeno, nos vemos la próxima, que Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego.